Cielos despejados, temperatura ideal para un partido de fútbol en el Parc des Princes, en París. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Calientan los motores en la Ligue 1. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo persiguen porque se respira ambiente de partido grande. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sean. Marco Verratti, le numéro 27, Idrissa Gueye, le numéro 30, Lionel Messi, le numéro 7, Kylian Mbappé, et enfin le numéro 10, Neymar. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Cuesta caer en cuenta, Mario, que el Paris Saint-Germain en realidad arranca en los 70. Es un equipo joven con mucha ganas de meterse en la alcurnia del fútbol europeo. Sí, en la élite del fútbol, pero así todo le ha costado un poquito, me parece. Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. El balón que sale disparado. Esa pelota puede pasar al medio. Gran trabajo defensivo. Neymar, que quiere dar un mensaje, empieza a escribir en campo rival. Ahí está Messi. Buen corte, justo a tiempo. Mbappé. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está, alejando el peligro. Presión en el ataque, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Neymar, que le mete magia al córner. Despejando la bocha. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. ¡Qué balón metieron y la va a tener! No consigue robar el balón y será lateral.
No quiero decir que los leí todos, pero algo entendía de lo que leía de los periódicos franceses cuando hablaron sobre Kylian Mbappé estos días. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ha llegado bien el juego del contrario. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Mbappé. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner en corto. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Atento, que parece buena. Y no hay forma de sacar. Con esto se adelantan. Pegó en el arquero, se fue al palo. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, en propia puerta se lo clavó, ¿no opina? Me parece que le traicionaron los nervios, ¿eh? Porque en vez de despejar, la clavó en su propio arco. ¡Qué manera de clavarse un gol en propia puerta! Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Después de esto me imagino que lo van a echar. Esto va a ser un despertador para el rival, Mario. Con esta tarjeta roja quizás lo están metiendo de nuevo en el partido. Oh, la verdad que un tropezón no es caída, pero bueno... Yo creo que cuando lleguen al vestuario habrá tirón de oreja. Cortando el juego, Guille. Idrissa Guille. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ocasión del empate. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí la puede pasar por el centro. Buen trabajo de la defensa. Berratti. El esférico de Mbappé. Idrissa Gueye. La tiene gana Gueye. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ay, ¿por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido, eh? Por nada estaba en posición adelantada. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Ojo, arquero, que se viene! Un balón que no se le complica a Donnarumma. Berratti. Ahí tiene el gol, la pelota, la tiene Messi.
Ya está en posición para meter el centro. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Ahí va avanzando por la línea de cal. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ojo con esto, va contra el arquero. ¡Gol! A ver, de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Y Mbappé que remata de una forma magistral una jugada que ya se anticipaba que terminaba en gol. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Y con esto la pizarra 2-0. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Y puede llegar al descuento. ¿Cómo se lo acaba de perder? De no creer nomás. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Bueno, con este gol del contrario que acorta la distancia, el banco no está nada feliz. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Bien, ahí con el esfuerzo sigue el juego. Buena intercepción. Mbappé. Leo Messi. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ahí la lleva Neymar. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Y por ahora el marcador 3-1. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Buena posibilidad para una contra ahora.
Ahí tiene para centrar. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Sin mucho que decir, les digo. Mbappé. Bien, ahí ese pase filtrado. Idriss Akyüze. Georgino Wijnaldum. ¡Pegale, pegale! Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Verratti. ¡Neymar! ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Va bien esa pelota. Encuentran espacio para seguir jugando. Gigantesco Gigi Donnarumma. Marquinhos. Mbappé. Qué buena bocha metiste. Y míralo cómo va, no lo detienen. Sigue buscando un lugar adecuado. Y se va la pelota para saque de arco. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Este es habilidoso, pero le pega como los dioses, ¿eh? Esta vez le pegó fuerte y a la izquierda del arquero. ¿Qué le vamos a decir al arquero si solamente la vio pasar? Esa pelota no es más de ellos. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Con grande reflejo, grande arquero! Era difícil. Neymar sacando el tiro de esquina. ¡Fantástico como lo oculta! ¡Golazo que acaban de clavar! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Apenas por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Wijnaldum. Y con lo último evitado que se vaya. Ojito, es Neymar quien la lleva. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Esto me parece que está tornándose en algo ridículo. Están volcando el resultado a su lado, Mario.
La diferencia es muy amplia. Sí, si tenía una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Balón interceptado, no han completado la jugada. Idrissa Gueye. Idrissa gana, Gueye la tiene. Toque y devuelve la pelota. Marco Verratti. ¿La podrá meter por ahí? Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. ¡Gol del Paris Saint-Germain! Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. La verdad que hay que tener sangre fría, porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Este partido es una verdadera locura. 6-1. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Lionel Andrés Messi. Ahí está Mbappé. Tiene la portería entre ceja y ceja. Quiere pegarle el arco. Le pega Neymar. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partidos. Ven ahí en la recuperación. Georgino Wijnaldum. Mbappé. Buena pelota metió Mbappé. ¡Gol! ¡Traigan la canasta, señores! ¡Esto es una goleada! Es una goleada que no se va a olvidar el equipo rival de acá a mucho tiempo. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Bueno, y así viene el gol, ¿eh? Ahí lo estamos viendo, Tiro fuerte y abajo. Bueno, no tan abajo. Pero el arquero fue sorprendido. Fue golazo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Maravillosa como lo tapa. Ahí va la pelota en el área. Corta bien esa pelota. Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego. Puede haber peligro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro del área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión.
Ahí cuenta con apoyo. Gran pase, puede ser. Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Mbappé. Mucho verde, mucho camino libre para Mbappé. Va a ser de las suyas. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ese es Leo Messi. Esto podría generar peligro. Es así, se tapan los centros. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Idrissa Gueye. Muy bueno el centro atrás. ¡Gol! Formidable la comba. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Y cuando Mbappé ve el arco, no hay nadie que lo pare. Esta vez se animó a pegarle de media distancia y vaya golazo que hizo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Se ha cruzado en la línea del disparo. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Idrissa Gueye acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Hermosa asistencia y peligro. ¡Remate! Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado.
hemos llegado a la pausa. Acá, señores, solo está jugando uno. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. La verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque, ¿eh? La verdad que la pidió, la corrió, la tuvo, la cedió. Ya vendrán los goles, porque las mejores jugadas se convierten en goles. Gran presión en el ataque. Volvemos al Parque de los Príncipes. Comenzamos la segunda parte. Mbappé. ¡Esto entró! Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Así le arranca la cabeza al arquero. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Pone fin al peligro. Corre por la banda. Ha llegado bien a bloquearlo. Clara intercepción. Muy cerca. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Se viene el tiro de esquina al área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Adiós, le dijo el defensor. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Se vino. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¡Mbappé! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno.
¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchacho? Filtraron el balón. Y la jugada termina ahí. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hermosa asistencia y peligro. Despejando la bocha. Ahí tiene para centrar. ¡Qué pase ha metido! ¡Rechazo y sigue en juego! Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Cuidado que puede terminar en gol. Tremendo descuido de este jugador. Berratti. Wijnaldum con la pelota. Mbappé. Lionel Andrés Messi. Regresa el balón al lugar de origen. Berratti. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Llueve el córner al centro del área. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Se puede venir la diagonal. Georgino Wijnaldum. Esto termina en gol. Vamos, muchachos, pongan un poco de freno a esto que se me termina la garganta. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Bueno, y el gol, que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto, ¿eh? Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina, quizás. ¡Gol! ¡Y atentos que todavía pueden! Y
Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¿Se animará? Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Lionel Andrés Messi. Acá está Leo Messi. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Leandro Paredes. Mbappé. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Mira si se tienen ahora la contra. Rechazando la pelota Sergio Ramos. Wijnaldum. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. Qué bien cómo ha llegado al cierre. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entrar! ¡Regar! Wijnaldum. La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad. ¡Está el remate! Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Neymar que le mete magia al córner. Ojito, es Neymar quien la lleva. Neymar que tiene la pelota pero pide ayuda. Está bien señalada la posición adelantada. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Recuperan el balón, algo pueden hacer. Lionel Andrés Messi. Leandro Paredes. Verratti. Mbappé. Pierde la pelota Mbappé. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final.
Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. En 20 minutos se termina todo. Nuno Mendes. Pelota de Ramos. Danilo Pereira. El esférico de Mbappé. Lionel Andrés Messi. Lo dejó en el camino. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregle. En Neymar que repite teniéndola. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. Y el público se vuelve loco. Nuno Mendes. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Se viene saque de manos. Y continúa por el costado. Intensa lucha por la pelota. Leandro Paredes. Danilo Pereira. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Protege la pelota Messi mientras espera compañía. ¡Remate! ¡Quería más! ¡Ahí lo tiene! ¡Tres goles formidables para este talentoso jugador! La verdad que la atajada del arquero fue muy buena, Fernando, ¿eh? Porque la repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene la pelota. Da rebote y esta que también el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Muy cerca. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia, además. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Mueve el banco el técnico del Paris Saint-Germain con este cambio. Sigue
siga, siga, dice la... Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Nuno Mendes. El esférico de Mbappé. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarlo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! No se apagaron los motores a pesar de la ventaja y le dan otra vuelta al circuito. Y la verdad que estos muchachos siguen queriendo hacer más goles, ¿eh? Son muy profesionales. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y míralo cómo avanza con la pelota. Leandro Paredes. Ovación para Neymar. Enorme el pase. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Tiro de esquina al centro del área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Buena forma de cuidar el balón. Una pelota con enorme. ¡Pegó en el travesaño! Decide reventar la pelota. ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Golazo del Paris Saint-Germain! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¿Será que se viene el gol ahora? Impresionante cómo defiende el arco. Córner al corazón del área. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol.
Busca el segundo palo. Oportuna intervención levantando el balón. Neymar. Mbappé. Tapa bien el balón. Mbappé. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Echemos un nuevo vistazo al gol. Qué bien le pega con el empeine. Ahí, dentro del área. Y tal y como estaba ubicado, la puso a la izquierda del arquero. Neymar sacando el tiro de esquina. Enorme la recuperación del balón. Sigue con la pelota. Está bien parado para un centro al área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Llueve el córner al centro del área. Entusiasmadísimo va al arco rival. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Cuidado que puede terminar en gol. ¿La va a cruzar? Buen corte, justo a tiempo. Posibilidad de la contra, ojo. Buena forma de cuidar el balón. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partidos. Otra vez a jugarla desde el córner. Neymar que le mete magia al córner. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Lionel Andrés Messi. Mbappé. Falló Mbappé en el pase. Tienen la bocha y se van volando. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Mbappé. Neymar. Leandro Paredes. Qué fácil lo está superando. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Nuno Mendes.
Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Ataja bien este tiro libre. Qué tranquilidad para detener esa pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Atento, que recibió bien. Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. Danilo Pereira. Ahí tiene el count, la pelota la tiene Messi. Esta puede ser buena para la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Mbappé. Ahí está. No había dudas de quiénes llevaban el control del partido, pero quisieron confirmarlo de todos modos para decir, acá estamos, nosotros somos, I'm the boss. ¿Y cómo? Otro más para la cuenta. Increíble. Ha caído una catarata de goles en este partido. Neymar. Mbappé recibe. Limpio, limpito para robar el balón. Y por ahora sigue con la pelota. Necesita cruzar la pelota. Ahí está cerca, puede ser, y está. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Así llegamos a la conclusión de este partido. Durísima derrota para el cuadro visitante. Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron, ¿no? Bueno, jugaron. Bueno, eso decir, por lo menos entraron en la cancha, porque ponernos pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy.